Bueno, regresamos, carnales. Esto es Voces Libres. Estamos aquí en unas buenas charlas, ¿verdad? Sí, claro. Nos fuimos con unas canciones. ¿Cuál escuchamos, carnal? Era este Sucio Karma, vengo de los noventas, en Naucalpan. Es la dices tú, ¿no? ¿Qué tiempo hace cuánto? Esa canción ahí se hace como unos tres años. Pues ya, unos, o sea, unos añitos ya también. Sucio Karma, andábamos ahí dándole chido allá en Naucalpan los eventos. Pero se deshizo el grupo. Entonces ya llegó llegó la fecha que me vine para acá y ya es cuando contacté con unos clientes y sobramos de atrás. Ok. Entonces, antes de irnos al aire estábamos platicando sobre cuál es la tendencia del sistema ahorita con el rap, cómo ensuciarlo, por así decirlo. Y nos quedamos con eso. O sea, ¿qué opinan ustedes, carnales? De mi punto de vista que les ofrecí ahorita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me pueden decir de... Pues, por ejemplo, de la evolución del rap, que como ha habido aquí va por zonas, lo que yo te decía, que cómo hay que identificar, y eso es como que a veces lo agresivo del también ahora, ¿no? De entre T-Crews, colectivos, y toda esa organización que se está dando, ¿no? Entonces, ¿de dónde eres? ¿Qué vienes? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿O qué hiciste después? Entonces, ahí es donde en realidad tratas de como de concretar cosas que te identifican, que te gustan. No sé, por ejemplo, yo vengo de Catepec, yo tengo el crew desde hace 10, 15 años, que es, te digo que es un bat, y es una escuela, traemos una escuela. Es una escuela que se llama RMK, que es Retablo Minal Cuchumaquín, que es como sangre del nuevo tiempo, en donde trata más de hacer eso, ¿no? Que es como dar una escuela a los chavos que quieran pintar, que les trata la música, o que traigan una gorra al revés, o que traigan unos tenis chidos, o que traigan así como esa actitud de salir a la calle, pues es eso, ¿no? De dar esa escuela, ¿no? Y pues a enseñarles a malabarear, a pintar, a lo que se acerque, ¿no? La banda, pues porque la neta sí hay un chingo mi barrio donde estoy, hay mucha gente donde pues tiene como pues, pocos recursos para poder entretener a sus hijos y pues no importa, ¿no? La cultura los deja salir y eso, y pues tratamos de eso, ¿no? Pues que aunque nos estén viendo dándonos una caguama o nos vean así igual pintando, pues que se acerquen y cotorren. Entonces es como esa parte cruda del hip hop que les digo, ¿no? Entonces, que yo le llamo calle ya después. Bueno, ustedes, carnales, algo que nos quieran comentar, pues ya casi nos vamos, ya pues, casi es hora. Pues acá con mi... Más saludos. No, un saludo para Paulina. Paulina, está tu saludo. Cumplido. Bueno. Entonces, carnal. Pues acá mi carnal que quería que nos rifáramos un freestyle. Yo les aviso, está con tiempo para que se avienten en freestyle. Pero sí, pues, seguimos platicando antes de irnos. Tú, Ángel Chávez. Yo antes que Más saludos. Ya fue. Ya, porque sí, tenemos que hacer otro para más saludos. Eso continuará. Este programa continuará. Pues agradecerle al canal, a todos los que estamos aquí presentes, que pues vamos a unirnos y vamos a hacer más cosas que esto. Les comentaba que pues mi propósito en esto es que esto crezca y en un futuro hacer un Vive Hip Hop y que vengan muchos grupos y será chido, ¿no? Para mí ese es mi propósito. Que dure tres días, ¿no? yo soy haciendo lo mío, me están ayudando y... Qué bueno, y aquí vamos a estar también, tú tienes aquí un punto de apoyo. Gracias, muchísimas gracias. Estás invitado para las cosas que también tenemos. Muchísimas gracias por invitarnos y también tú, te digo, también vamos a hacer algo con la radio ya, transmites sí, en vivo, en un evento que tengamos. Sí. También ahí está la invitación y gracias, luego tenemos gracias. Pendiente el evento que vamos a hacer acá. El de noviembre próximamente. Vamos a estar mandando más información para ustedes. Tú, Carmen. Y yo así que visiten, les vuelvo a recordar que nos pueden encontrar en Facebook, pueden encontrar la página que se llama Rapsodia Clan. Y también que es Ángel Chávez, su página de Zumpango Warriors, hermano Scroder Rapsodia Clan, Reddy Aldo, su servidor John Karma. Jordan, así nos pueden encontrar en Facebook y ahí estaremos dándoles. ¿Tú, Carmen, algo que quieras agregar o platicarnos, compartir? Porque... No, pues nada más que muchas gracias por invitarnos, que le echen ganas acá. Yo estoy con ellos, ahorita todavía no me aviento a cantar yo, pero pues próximamente pues esperemos que salga algo, ¿no? Ok, está chido. Y
pues ya, ay, si nos ven en el camión, pues ahí nos dan una moneda. O sea, no se les olvide. Por cierto. Por cierto, si no, esa pandilla que estamos llevando, a lo mejor me han visto por ahí en el camión, pero por aquí, ¿no? Entonces ahí nos vemos y salúdenme cuando me vean que no muerdo. Véndame con una de que vamos a estar ahí al pendiente de la canción, Soy de Calle. El fin, con tres versos y el coro para, y también con el video con mi hermano, sí, Jordan, pues sí, para que salga todo. Y pues ahí estamos, Rapsioda Clan, que estamos puro hip hop, ya saben. Pues ahí pues vamos a estar trabajando en los videos, y si alguien está interesado en un video, pues que mande un mensaje. ¿Cómo te podemos contactar? En la página de Zimpango Warriors. Ok, ahorita la subimos en la página de Voces Libres para que la banda te siga y vea qué onda y ver si también, pues, también puedes grabar el video de la banda. Sí, es para apoyar. ¿Tu hermano? Pues estamos en Facebook como Sputnik Art, que es presentando lo que es el graffiti del colectivo. No está, no hay nada de colectivos porque es como algo libre, como viniendo a visitar aquí al radio. Pero sí, visítenos, así es Facebook nada más, es, o arteria.com también. Bueno, Arteria. Yo quiero agregar lo último y muchas gracias a todos por venir. Gracias tú por venir, carnal. Se te hizo un poquito tarde, pero aquí estamos. Estamos ya. Estando un chesquito. Gracias, carnal. Gracias, camarita. Y aquí vamos a seguir echándole para más. Y visiten la página Zumpango Warriors, bueno, o Ángel Chávez. Creo que lo vamos a tener que hacer un lado, carnal, porque estos canales, lo prometido es deuda, Victorio. Sí, lo prometido. Lo prometido es deuda. Y estos canales se van a aventar un freestyle. Vamos a disfrutarlo. Pero acá para que la banda te vea, carnal. Estaba chido, es una improvisación de Rapsoda Clan, al menos creo yo, John Karma. ¿Pueden verlo? También. ¿También? ¿Freestyle? Sí, también. Ok, se van a ver en estos canales, Rapsoda Clan. Los dejo aquí, los micrófonos de voz libres es ustedes. Entonces, ¿qué va? A ver. ¿Meto el beatbox o qué? Va. Va. Algo alrededor. Oye mamá, que estás sonando en la radio. Mira que retumbe ya todo en el vecindario. Hey, que yo cargo con rap, soy Aclan, improvisando mientras siento hombre, me llamo Johan. Hey, mamá, el Chávez, suenan los graves. Mira que venimos improvisando desde antes del 90. Rapero de la banqueta, me inventa. Mira que venimos a decirte ya la neta. El rap, mira que suena en todo el callejón, improvisando para ustedes de todo corazón. Con nuestro mira con el Eddie Aldo, ando por la calle. A veces llego, me carto, pero siempre llego para amarte a la fiesta. Mira que el beatbox que la arma como orquesta. Como orquesta, directo de banqueta. Ya te la sabes, puro estilo se representa. Esa es mi meta, lo que se escribe. Estamos directo aquí en Voces Libres. Ya te la sabes, esto lo hago para usted. Venimos improvisando directo de Cuauhtémoc. Así yo lo hago, yo le meto pasión. Yo le meto visión cuando voy en el camión. Porque sabes que tan solo andamos en la radio. Saludos a mi carnal, también pasa un pango guardio, un pango represento, mi rap en el concreto, ya te la sabes, mira, fijando el pavimento, así lo hago, andando por la ciudad, esto es fenomenal, al igual que un mal Skyban, así lo hago, yo te vengo improvisando, demostrando lo que traigo desde el barrio de Zumpango, así lo hago, es lo que yo represento, ya te la sabes, Voces Libres en el concreto. Dale, Ok, checa cómo sale. Estamos rapeando aquí con todos mis compadres. Hay dos nenas y todos somos hombres. Checa cómo lo hacemos rapeando como el conde. Hermano, Voces Libres, chécate cómo sacamos el estilo libre. Aquí lo hacemos puro hip hop hasta que Dios nos libre. Y con el vivos, con el scroll de Rapsoda Clan. Puro hip hop, hey, buscando siempre el pan. Checa cómo lo hacemos desde Zumpango hasta la auca al pan. Chido, gracias por compartir freestyle. Espero que la banda lo hayan escuchado. A ver qué opinan. Eso fue Zumpango Warriors. Los quiero felicitar. Muy buen beatbox, carnal. También tú, carnal. Bueno, pues. Antes, bueno, ya tenemos tiempo. Pensé que, bueno, ya. Ya no tenemos tiempo, pero... ¡Teníamos! Bueno, faltó un saludito para mi hermana. Mi hermana, bueno, Irene, que ojalá me esté escuchando. Saludos. Para mi mamá también. Para mis hermanas. Sí, para mis compadres. Para toda la pandilla. Bueno, para mi hermosa hija, Fanny. Esto fue Voces Libres. Gracias por escucharnos. Aquí el otro lunes estaremos.
vamos a presentar banda de Progreso Nacional. Espero que lo escuchen para dentro de 8 días. Gracias, carnal, gracias a todos. Venga. Esto es Voces Libres. Hasta la próxima.